Buenas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy nos toca hacer el Gran Cañón y les vamos a mostrar un poquito lo que vamos a estar haciendo. Estamos en el Gran Cañón, en la parte norte del Gran Cañón. Porque el Gran Cañón vos podés venir del sur, podés entrar desde el sur, desde el oeste o desde el norte. En el 2017 hicimos en el mismo día la parte oeste y la parte sur. Solo hicimos la parte de los miradores porque no nos dio mucho el tiempo, porque entre cada zona hay muchas horas de manejo. O sea, desde la zona sur hasta la zona norte hay 5 horas de manejo. O sea, si quieren hacer todas las zonas del Gran Cañón, tienen que planearlo en varios días. Y ahora, como ya hicimos la parte oeste y la parte sur del Gran Cañón, en este viaje decidimos hacer la parte norte, que no la conocíamos. Así que en esta parte norte, nosotros estamos acá en el Visitor Center y vamos a estar haciendo esta caminata del Ángel, de Bright Angel. Luego el North Kaibab Trail, que es el más largo y más difícil que hay en todo el parque, incluso contando todas las otras zonas. Y luego vamos a estar haciendo este camino, que es todo panorámico. Ahí está, vamos a estar pasando por todos los puntos panorámicos de toda esta calle infinita hasta llegar acá, que acá vamos a estar haciendo otras caminatas chiquititas. Así que ese es el día que nos espera hoy. Y de primer caminata nos mandamos al Bright Angel Point. Es un punto muy popular porque después de unos 500 metros más o menos llegas a un lugar increíble donde la gente se junta a mirar el amanecer o el atardecer, depende. El camino es bastante bueno porque vas caminando por un camino ya pavimentado, pero que va por el risco y en muchos lugares está bastante expuesto. Y se ve hasta allá abajo donde crecen los arbolitos y todo, y no es que sea muy peligroso, pero sí hay que ir mirando donde uno pisa porque realmente en algunos lugares vas muy cerca. ¿Hace cuánto? 120. ¿Y lo sacaron? Sí, porque fue para hacer nada. Andaban en tirolesa acá, tan loco. North Kaibab Trail. Me suena comida. Qué bar. Qué rico. No sé si se puede ver, pero donde están esas personitas ahí, abajo de ese árbol de ahí, ahí es donde nos dirigimos nosotros ahora. Por este trail que venimos, hasta allá tenemos que llegar. Va a estar buena la vista esa. Llegamos, no puedo creer. Coconino. Llegamos al Coconino Overlook. Y no defrauda. Y acá me voy a quedar un rato descansando porque sacando fotos. Podemos tomar el power. Es cierto. Y bueno, tenés un kilo menos. 5 gramos.
Bueno, ahora vamos a emprender la vuelta, que estaba en empinada, así que no voy a filmar nada. Ah, me da agua. No me da el aire para filmar. Nos vamos. Y contentos con la experiencia de la caminata grande del día y ya bastante cansaditos, nos fuimos a recorrer los miradores y a recorrer un poquito las vistas escénicas. El primer mirador que encontramos es el Point Imperial, donde llegas con el auto y después de caminar un poquitito llegas hasta el mirador mismo. ¿Qué decir de las vistas? No hay palabras que describan la inmensidad del Gran Cañón, la verdad. Habiendo estado en los otros dos puntos de visita, en el sur y el oeste, podemos decir que estas son las vistas más impresionantes del lugar. En un día despejado como este se pueden ver muchos kilómetros hacia adelante y se puede apreciar todo el cañón. Allá hay como el río, ¿no? El río Colorado. Parece. Allá. Sí, sí. Pareciera que sí. ¿Ves cómo está agarradito? Sí, sí. Ah, porque acá está el coño, está directamente. Sí, sí, no, no. Ya la veo venir, que hay gente que se sube al árbol y se saca fotos, está loco. Y si está todo escrito ahí, mira. Sí, está loco. Se llega a caer este árbol y te vas con el árbol para abajo, nunca más. Y se fue. Ojo. Acá estamos parados encima del arco natural que veíamos hace un ratito. A los que tengan vértigo, les aviso que esta parte puede ser un poquito extrema. Pásale. Sobre todo el puente que está por encima del arco, porque es muy angostito. Tiene barandas, pero mirar para abajo la verdad que da mucha impresión. Las vistas acá son muy parecidas porque es un lugar tan inmenso que para cambiar realmente de escenario y encontrar un lugar drásticamente diferente hay que trasladarse mucho o hacer una caminata como la que hicimos al principio, de varios kilómetros y que te lleva abajo y profundo dentro del cañón. Pero lo impresionante de este mirador es que las paredes del risco que están abajo son prácticamente verticales. Entonces, mirar por ahí te dan esa sondadura increíble. Realmente da un poquito de vértigo caminar por el puentecito y mirar para los costados. Hasta nos daba vértigo incluso sostener el palito de la cámara para que no se nos vaya. Thank you.
encontramos. Y bueno, y así llegamos a la parte final del recorrido, con esta sorpresita tan linda de habernos encontrado con los bisontes salvajes que andaban pastando tranquilamente por ahí. Como siempre, les agradecemos el haber venido y esperamos que hayan disfrutado mucho del paseo. No se olviden de suscribirse y de darle like al video para no perderse nada del viaje. Y nada, un abrazo grande. ¡Chau!